¡Wow! ¡Qué guay, qué divertido! Venga, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? Aquí lo vemos. Aquí lo tenemos. Para echar las Muy palomitas. bien. ¿Qué más? Tenemos también preparadas las que son los granos de Ya, maíz. pero esto va Los tenemos 30 preparados. gramos. 30 gramos. Sí, bueno, porque se ha apagado, pero aquí hay 30 gramos. Tenemos el bol con la parte de arriba. Echamos los 30 gramos. Mega, echa 30 gramos ahí. 30 gramos, Josús, no ha pasado nada, cosas del directo. Cerramos, se le puede añadir sal y aceite si quieres, pero Alessandra, más sano así, tal cual. Lo metemos al microondas, 90 segundos, potencia máxima. Tenéis que tener en cuenta que no todos los microondas tienen la misma potencia, ni pues eso, que si no son 90 segundos y es un poquito más, pues no pasa nada. Pero en principio 90 segundos. Voy a ayudar a Alessandra a cerrarlo, lo vamos a añadir directamente al microondas y os vamos a enseñar el resultado. Un momentito. Listo, ya las tenemos. Hemos dejado un poquito para que se enfríen, ¿vale? Aquí las tenemos. Hemos dejado un poquito enfriar y porque Alessandra decía, quiero probar una en directo. Pues venga, pruébalas, a ver cómo han salido. Acuérdate que no llevan sal, que le podemos aplicar sal. Alessandra, le podemos aplicar sal y además un poquito de aceite, pero la estamos haciendo sana, sana, sanita, sana. Con sal. Está más, bueno, es que la sal da mucho gustito, lo que pasa que, bueno, es más sano así. Sí, ahora, Están buenas. como están fresquitas, se van, se van. Podemos rellenar, rellenar, Voy con las rellena. manitas mejor, ¿no? Venga, con la manita. Y ahí rellenamos y podemos hacer tantas veces como queramos. Que, oye, que una tarde de frío, ¿qué hacemos? Palomitas y a ver pelis, ¿a que sí, Alessandra? Por ejemplo, o simplemente que vienen amigos a casa a estar un ratito y a jugar contigo. Pues venga, vamos a hacer palomitas juntos, y es muy sencillo. Ya os digo, lo llenamos 30 gramos, pesamos 30 gramos, lo rellenamos con los granos de maíz y listo, es tan sencillo como eso. Al microondas, 90 segundos, potencia máxima. Recordad que cada microondas es diferente y bueno, que si no son 90 segundos, pues un poquito más. Y listo, y ya tenemos las palomitas listas para comer. Lo que tenéis que es añadirla al bol, cerrarlo bien herméticamente y dentro, una vez que ya están listas, ¿qué es lo que hay que hacer, Alessandra? Comérselas. Bueno, pues ya está. Aquí tenemos a Alessandra rellenando, pero rellena una entera para que se Está vea qué lista. chuli. Toma, mira. Vamos a rellenar. ¡Ey, espera! Ya está. Luego haremos más. Con esta ahora mismo, para que lo vean tus amiguitos, está bastante bien. Quiero que veáis que no se me escapa nada, que lo tenemos aquí. ¿Lo veis? Magic Kitchen, microondas, 90 segundos, libre de BPA, que son palomitas, esto es lo que incluye. Que luego se acaban, pues no os preocupéis porque lo podéis comprar en cualquier, pues, ese supermercado, que no será exactamente igual de la misma marca, pero de cualquier otro colorido. Ya que lo tenéis, ¿veis? Removemos, echamos los 30 gramos, 90 segundos y a disfrutar de ellas. Aquí lo tenéis. Bueno, amigos, os voy a dejar en lo que es en el cajetín de YouTube. Yo aquí hablando y tú comiendo. ¿Pero qué es esto? Os voy a dejar en el cajetín de YouTube donde podéis, no, porque si no, no puedo hablar. Donde, come despacito, que si no te atragantas. ¿Dónde podéis comprarlo? ¿Vale? Que tenéis la tienda online para poder adquirirlo. Y os voy a dejar la información para que hagáis vuestros pedidos. Es algo muy divertido, los niños pueden jugar con ellos, pueden utilizarlo. Y oye, es que os lo recomiendo. Pulgares arriba, Alessandra, un producto recomendado. Tiramos muchos besitos. Y deja de comer porque ¿qué le tenemos que decir a los amiguitos? Adiós. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros, dejar like, la campanita, podéis ponerla para que os lleguen así las notificaciones de los nuevos vídeos que vamos subiendo. Y bueno, dejarnos vuestros comentarios a ver a cuántos de ellos les gusta comer palomitas. Muchos besos y nos vemos muy Pronto. hasta luego. Adiós. Adiós.